Bueno, vos, sáltalo, salta. Pero bueno, Telo, yo te gané dos apuestas parejos, no, no ver quién saltaba primero. Vamos a jugar legal, vamos a jugar legal. Salta tú, si no hay perro, salto yo. Mire, mi pana, mire lo que fue que meterle un macacheo a la loca para que reaccione. ¿Qué eres tú? Que lo pilles en esta, ¿vale? ¡Muévete, vale! ¡Muévete! Te Azucena, ¿y no sería más bien que Manoleto cogió yo para la calle porque yo lo saqué de su cuarto, ah? No seas ingenua, Rosita. Si este calamar lo llevamos cargando desde hace tiempo, mijita, y no es por ti, precisamente. Bueno, nadie debe sentirse culpable y las excusas sobran. Y tú, Ana, yo no voy a darte casquillo. Tú piensa lo que quieras. Ay, lo hago igualito sin tu permiso, mamá. No te preocupes. Sí, Manuel se fue es porque ya le tocaba levantar vuelo. Nadie lo botó. Y nadie lo empujó. Está cazando el perro, pero lo que tengo es un chamito con un cañote así que parece un vendedor ambulante. Cállate y corre, cállate y corre. Allá no, papá, que viene la policía. Voy a estar unos días de viaje de Chile, así que voy a agradecerte que te encargues de supervisar que todo marche bien aquí en la revista. Así que te vas de viaje con tu esposita, ¿no? Carlota me lo contó. Así es. Me voy con Carlota y con Rafael. Claro, tu hijo. Conociéndote, imagino que lo haces más por el niño que por Carlota, ¿no? Perdona que te diga esto, deciré, pero mi viaje o el motivo de mi viaje es un asunto personal. Así que, no sé, no veo por qué tengas que estarte metiendo en esto, ¿no? ¿No te parece? Aquí están los boletos que le mandó la agencia con el motorizado. Ay, esta es la gran solución para mis problemas, mamá. Y mientras yo soluciono mis problemas allá, aquí se me resuelve el otro. Aquí, en su propia casa. ¿Y cómo que vendría haciendo eso? Pero, Pablo, es susto que pasamos, mijita. Yo te digo francamente, yo no entiendo qué carrizo vinieron a hacer esos malandros para esta casa. Bueno, seguro que se dieron cuenta que aquí no hay nada que robar. Bueno, pero no necesitaban entrar, mamá, para entender que no había nada que robar en esta casa. Con ver la fachada de la casa tenían. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállense! Ustedes no pueden comunicarse como gente normal. Hablar normal. Ay, ay, Juana, no pelees ni con tu abuela ni con tu mamá, chica, que acabamos de pasar un susto. ¿Ah? Despachamos a un par de ladrones que se estaban saltando por el muro. Ay, sí, así. Acabamos, me suena poliedro, querrás decir, los despaché. ¿Unos ladrones? Bueno, sí, Nicolás, sí. Vio a un par de tipos trepándose por el murito de atrás. Tranquílate tú. Así que tú y Carlota están pensando que un viajecito a una isla del Caribe puede arreglar los problemas entre ustedes, ¿no? No, Mauricio, no vayas a decirme otra vez que eso no es problema mío. Sí lo es, en la medida en que tú me importas, y mucho. Ay, ya está bueno decirle, por favor, sí, ya basta. ¿Por favor qué? ¿Que no me meta? Ay, Mauricio, te digo que es una lástima que no me hayas permitido organizarte la vida, por lo menos tu vida sentimental. Yo creo que ya tienes bastante con organizar la tuya, que por lo que veo está bien enredada, ¿no? Lo que está enredado se desenreda sin problema. Pero un viajecito a la playa no va a arreglar los problemas entre tú y Carlota, Mauricio. No ese tipo de problemas que existe entre ustedes. Porque yo sé perfectamente que Carlota no te comprende. Y lo que tú necesitas es precisamente eso. Una mujer comprensiva y que te quiera de verdad. Deciré, ¿a dónde quieres llegar tú con todo esto? A que no pierdas tu tiempo, Mauricio. Los viajes pueden crear una ilusión de curar los problemas. Pero eso no es una ilusión. Cuando el viaje se acaba, los problemas siguen allí, igualitos. Mauricio, yo creo que tú no deberías perder tu tiempo, chico. Por eso yo te digo esto. Pero claro, yo sé que igualito lo vas a intentar. Pero yo seguiré por aquí, esperándote con los brazos abiertos. Nada más. Ajá. Ahora que estamos a solas, ¿iba a hablar? ¿Cómo es eso de que mientras usted esté de viaje, aquí va a desaparecer su problema? ¿Sí me lo explica? Ay, mamá, ya, no dije nada, olvídalo, sí. No, mija, ¿cómo así? ¿Cómo que no dijo nada? Usted habló de más. Así que no pretenda ahora hablar de menos. ¿Carlotica? Hágame el favor y me explica qué es lo que se trae usted entre manos.
mío, bueno, está bien, te lo voy a decir. Lo que pasa es que mientras yo esté de viaje con Mauricio, Juana va a perder a su bebé. Así cuando yo regrese, nada me estorbará. ¿Ya? Venían saltando por el muro, Salvador. Pero no, que saltando, no saltando, montándose por el muro, trepándole. Pero, por supuesto. Pero ya va. Ustedes lograron verlos, ¿saben cuántos eran? O si eran del barrio. No, yo no vi nada, yo estaba en mi cuarto. Bueno, nosotros tampoco lo vimos, bueno, ni ninguna lo vio, ¿no? Es que fue Nicolás el que nos echó el pitazo, Salvador, sí. Sí, sí, bueno, y por supuesto, cuando después nosotras salimos corriendo a asomarnos, resulta que los tipos ya se habían ido. No, bueno, me imagino con el escándalo que tenían, porque vamos a estar claros, que allá arriba se escuchaba todo clarito, una gritadera. Bueno, fue verdaderamente Nicolás quien los espantó, imagínate. Salvador se armó con una peñizaria a defendernos, sí, mira. Sí, eso. Sí. Y lo que te digo, después cuando salimos nosotros ya se había ido. Claro, bueno, ya tú conoces a Nicolás, ¿no? Sí. Y Nicolás sí, no sé, los vio, podría identificarlo, por lo menos. Oye, pero ¿sabes qué? Creo yo que el susto que pasamos fue tan grande que Nicolás no creo que lo identifique, mijito, está aterrorizado, que de verdad fue grande el susto. Pues ojalá que ya haya pasado ese susto, mamá. Ay, porque sinceramente, después del atentado que le... Bueno, que le hicieron a David. Bueno, no nos estarán montando cacería. Desde esa vez yo tengo el corazón en la boca. Salvador, ¿tú puedes averiguar quién fue? Terminé de darme esa foto, chico. ¿Tú no ves que podría venir alguien y encontrarnos en esto? Bueno, pero si tienes tanto miedo, cómprate un cochino. ¿Qué culpa tengo yo? Tranquila, ¿tú crees que yo soy flat? Tranquila, con calma. Pero va a arrugar la chica. Dame pa' ver qué es lo que traje yo ahí. No sea pichirre, pa' ver. Ningún ver nada. Y te me fuiste. Te me arrancas ya. Vamos, pues, vete. Pero claro que sí me fui, chica. Me fui, pero no por ti. Me voy por mí. You copy me. ¿Tú me entiendes? ¿Ah? Así que usted mandó a encargar a alguien que se ocupe de la fotógrafa y el bebé, si usted no hace esas cosas. Tú lo has dicho, mamá, no las hacía, pero ahora... A lo mejor me vendrán de los genes de mi abuelo y de ti. Ay, pues, mijita, la verdad es que me deja con la boca abierta. Me deja asombrada, asombradísima, mi amor, de que usted haya cuadrado algo así. La verdad es que usted me dijo en la clínica que quería deshacerse de la fotógrafa y del bebé, pero... como no me mencionó más el asunto, pues yo pensé que se le había olvidado. Pues no. No, mamá, no. ¿Cómo se me va a olvidar algo tan importante como quitar de mi camino a limañas mosquitas muertas preñadas? ¿Ah? Tú sabes que mi única amargura es Juana. Pues sí, mijita, pero ha debido decirme a mí que quería eso. Y yo misma podía poner a andar el encarguito, ¿cierto? Pues no te preocupes, porque ya el encarguito está mandado a hacer. Ay, pues, mijita, pero así es muy peligroso. ¿No ve que usted no tiene experiencia en eso? Bueno, ya. Siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, sí, está bien. Entonces dígame, ¿con quién fue que usted habló y a dónde fue? En realidad no tenemos por qué sospechar que no son rateros. Ahora, lo que sí definitivamente es cierto es que ese murito es pura decoración. No sé, yo pienso que habrá que subirlo, ponerle un alambre de eso, de púas, cosas de esas. O lo mejor sería una alarma, ¿no? En todo caso. ¿Una alarma? Sí. Ay, no tenemos ni con qué ponerle vidrio picado y vamos a pensar en alarma. Mira, yo podría... No, ¿qué es eso? Tú podrías nada, Salvador. Mira, tampoco es que aquí estamos pelando. Ya yo estoy trabajando, mijito. No puede ser. Mira, lo que tenemos que hacer es conseguir que nos ponga esa alarma y la vamos pagando en dos partes, ¿será? Quise decir es que yo conozco una persona que puede empezar a hacerle el trabajito mientras tanto y se lo van pagando por parte hasta que termine. No, ni hablar del peluquín. No. Cuando tengamos los reales, entonces encargamos el alarma. Mientras tanto, ¿qué? ¡Pero que ladre el perro! A ver si sirve para algo, ¿no? Ay, Abby, por favor, no, es que está muy cachorrito. ¿Qué quiere, por favor? Pausa. Vamos a respirar profundo y a calmarse, ¿eh? Y Manolito, para yo hablar este asunto con él, mejor, ¿sí? Ay, qué machista. Ay, no. ¡Ana! Ay, no.
Bueno, Salvador, tendrás que hablarlo conmigo porque ahora yo soy el hombre de esta casa. ¿Usted es el hombre? No. ¿Por qué se peleó con Manolito, doña Suceda? No, es que él se fue de la casa, ya no vive con nosotros. Ah, qué buena broma, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Ya venía siendo hora, mijito, que estrenara las alas. Está bien, pero nada de miedo, ¿eh? Nada de miedo, que yo me encargo del asunto. Yo voy a enviarles una patrulla esta noche para que me rodee la zona. ¿De acuerdo? Ay, Salvador. Tranquila. Ay, gracias, gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Se le gracias, gracias. Mucho, si no fuera por usted, ay. Chicos, quien lo vea, ¿no? Tan eficiente. Es que parece que viviera como espalomado. Todo el tiempo montado en una nube, ¿no? Ay. Bueno, no sé si tomé la decisión correcta. Pero aquí está Manuel Ramón, así que adelante. Trata de hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, algún día te tenía que tocar, ¿no? Así que controla esas ganas de salir corriendo. Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida. Oye, ¿a ti no te pareció que Salvador se preocupó de más cuando supo lo de la huida de Manuel Ramón? ¿De más? No, Abby, no estés inventando. Lo que pasa es que, bueno, los hombres sienten que nada más ellos la pueden proteger a uno. Bueno, sí, pero el problema es que los ladrones también son hombres y piensan igual. Y cuando ven un montón de mujeres solas, ¡ay, para allá van! Ay, Abby, por favor. Además, mira, mi Titi ni huyó. Ni se fue corriendo ni nada de eso. Él se fue a vivir con Enriqueta porque la quiere, porque la ama, porque quiere vivir con ella. Más nada. Bueno, y entonces, si la quiere tanto, ¿por qué no se casa con ella? ¿Eh? Bueno, de esas arrejuntaderas lo que queda es un mal Salvador. Y si quiere hacer las cosas bien, que las haga como Dios manda. Mira, Abby, eso tú lo dices de la boca para afuera, ¿sabes? Tú sabes muy bien que Manolito llega para acá y te dice que se casa con Enriqueta, de ti te da un paro cardíaco y cae ahí largo a largo. Voy a salir, ya vengo. ¿Y para dónde vas tú tan emperifollada? Ay, tu mamá tiene toda la cara. Sí, ya. De andar en una de las suyas, ya sé. Manuel. Manuel, aquí ya llegué, como acordamos. Puntual y demasiado feliz para encontrarme contigo. Manuel. Manuel, por favor, sal ahora mismo a recibirme. Manuel, ya deja de esconderte y ven a explicarme por qué no acomodaste tus cosas como te dije, Manuel. Manuel. ¿Y a dónde se pudo haber ido? ¡Mamá, deja de regañarme! ¡Por favor! ¡No! Pues no la regaño. Porque para mí usted es muy valiosa, mijita, demasiado valiosa. Y no quiero que se meta en problemas por estar haciendo cosas como que no debe hacer. Porque no la consultó conmigo. Mamá, las cosas se hacen cuando hay la posibilidad. Si uno se pone a estar pensando, no hace nada. Pues no, mijita. Hacer no es suficiente. Hace falta hacer las cosas bien hechas. Sin dejar rastros. ¿Sí me entendió? Y usted, no sé, que se puso a contratar a quién sabe quién para que le haga daño a la tal Juana esa para que pierda su bebé. ¿Usted qué cree que...? ¿Le interrumpí? Y lo más lógico que yo le pidiera disculpas o no.
Bueno, si tú lo dices, así será. No, así fue. Es más, yo le dije que intentara salvar su matrimonio con Carlota. Y le recomendé que se echara una escapadita, un viajecito. Por favor, Armando. El muchacho lloró y tú sales y lo pellizcas. Olvídate de eso. Entre Mauricio y Carlota no hay reconciliación posible. Esa relación no tiene futuro, Armando. Mira, deciré, ahora sí es verdad que yo te voy a pedir un favor. No seas tan drástica y tan negativa, chica. Mira, ninguna de las dos cosas, Armando. Es la verdad. Mauricio tiene que olvidarse de Carlota y viceversa. Y tú, en lugar de aconsejarles utopías, anímalo a que se dedique de lleno a la revista y concentre toda su energía en ella ahora que está recuperando su auge y su prestigio. Es más, yo estoy dispuesta a ayudarlo en todo. Y si es necesario, buscarlo en donde esté para que regrese y se ocupe de lo que le conviene. Se quedaron mudas cuando yo entré. Bueno, porque es que estábamos hablando de cositas de mujeres, ¿sí me entendió? Ay, sí, mi amor, imagínate tú que mi mamá me está contando que se fue con mi papá para Margarita, ¿no? Entonces se fueron a una playita de esas desiertas, imagínate lo que hicieron. ¡Ay, picarones! Por Dios, Carlotica, ¿qué es eso? No estar contando esas cosas delante del yerno, que me da vergüenza, mija, no, señor. Ay, ¿qué importa? Mi amor, mira, aquí están los pasajes. Y estoy contentísima, yo sé que tú también, ¿verdad? Uy. No, es que no se puede haber ido. ¿Cómo va a dejar sus cosas aquí? Ay, Dios mío, no entiendo. ¿Qué será lo que trajo? Y si reviso sus cosas, quizás encuentre una respuesta. Enriqueta, por favor, tú no tienes ningún derecho a estar revisando sus pertenencias, chica. Seguramente fue... Seguramente nada, seguramente se fue y punto. Se arrepintió. Ya, Enriqueta, busca una respuesta porque si no te vas a morir de la angustia. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, Enriqueta? Es que tú confundiste mi morral con tu cartera. Vamos, muchachos, eso es. Mantenga la cadencia. Vamos, eso es, muy bien. El abdomen adentro. Vamos. Respiren. Exhalen. Eso es, muchachos, mantengan la cadencia. No vayan a hacer que se caigan. Vamos, no se distraigan. Vamos, 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 vamos. Mantenga la cadencia. ¿Qué fue? ¿Estás asustado? ¿Ah? Además de embaucador, entonces eres un cobarde. Discúlpame, de verdad, yo simplemente estaba como tratando de... ¿Tratando de qué, Enriqueta? De averiguarme la vida. Tratando no, tú estabas ahí abusiva y descaradamente haciéndolo. Manuel, no. Te juro que yo no, lo que estaba... No, te juro nada, tú sí. Yo te vi allí, Enriqueta, revisando mi bolso sin ningún derecho. ¿Qué es eso? Manuel, te lo juro. Yo simplemente no te encontré y entonces... Ah, ¿y qué querías ver? Si yo estaba metido dentro del morral. ¿Es eso lo que me estás tratando de decir? Enriqueta, de verdad, qué decepción. ¿Qué es esto? Yo pensé que tú eres el tipo de mujer capaz de entender que una relación no te da derecho a invadir la privacidad del otro. Yo sería incapaz de hacerte eso a ti. Yo espero que tú no me lo hagas a mí tampoco. Por
por supuesto, Manuel, claro. No, pero ¿qué pasó? Yo me pelé, Enriqueta. Me pelé y bien pelado, porque tú resultaste igualita a todas las mujeres. Tú diste nada. Este tipo se viene a mi casa y, por supuesto, yo tengo todo el derecho del mundo a revisarle su bolso de arriba abajo para que vaya agarrando el hilo. ¿Qué comportamiento más infantil, Ana María? Así, infantil y tal. A ver si te pones de acuerdo, mijito, no hay que era viejeva. Mira, estas cosas se arreglan en privado. No tenía por qué venir aquí a hacerme pasar esta pena delante de los alumnos. Ah, sí, y tú sí me... Y sinceramente, o sea, yo no le encuentro el sentido a un tipo tan imbécil que tiene que venir a inventarse un cuento chino para acostarse con una mujer. De verdad que me parece estúpido. Así estará bien seguro que... O sea, explícame para qué. ¿Qué ganas con eso, mijito? Tú lo que eres un pobre... Mira, sinceramente, te voy a decir una cosa. Por lo que veo, no soy la única que tiene esa opinión de ti. Tú lo que eres un pobre bañaperro, chico. Brandy, mi amor, ¿cómo te fue esta mañana con David? Bien, bien, pero extrañada que te hayas tenido que ir. Bueno, Brandy, pero es que tuve que ir para el liceo y bueno, eso que no he pasado hoy para verlo. ¿Y tú te vas a quedar esta noche también con él? Sí, pues bueno, tú sabes que hay que apoyarlo, ¿no? Hay que estar con él, hay que estar con él ahí apoyándolo. Claro, tenemos que apoyarlo muchísimo. Mira, Juana, yo te dejo porque es que me están tratando de ubicar por ahí. Sí, hablamos después. Mira, me hace falta, no me abandones, ¿oíste? ¡Ay, ay! ¿Por qué tenías que ser mi mejor amigo? Sí, mamá, sí, está embarazada. Tenemos más de 20 minutos hablando de lo mismo y lo único que te importa es si está embarazada o no. Pero, mi amor, eso no es un pequeño detalle. Mamá, estamos hablando de una mujer íntegra. Y que yo sepa, eso no es un detalle muy pequeño que digamos. Bueno, yo no lo dudo, pero tiene la vida enredada, mi amor, y tú estás muy joven todavía. Mira, mi amor, va a aparecer una muchacha y después otra, y así hasta que consigas a la compañera de tu vida. Eso lo dice tu librito de reglas. No, mi amor, lo dice la vida. Y también dice que criar un hijo ajeno es una cosa que no le conviene a nadie. Ay, por favor, mamá. Más bien a mí me parece que eso es un acto de solidaridad, ¿me entiendes? De humanidad, de nobleza. Pero, mi amor, yo tengo que ser sincera contigo y decirte lo que yo pienso. Si esa muchacha está embarazada de otro hombre, tú tienes que olvidarte de ella inmediatamente, porque si no, el perjudicado siempre vas a ser tú. Sí, Carlota me trajo una maleta y José me compró unas ropitas y unos trajes de baño que mi mamá, Carlota, mandó a comprar para el viaje. Chévere, yo te veo contento, ¿ah? Claro. Y tengo muchas ganas de que pase este día rapidito para que sea mañana y podamos irnos. ¿Tú te vas a bañar conmigo en la playa? Claro, claro. Hasta te puedo enseñar a pescar. ¿En serio? ¡Qué fino! Bueno, Rafa, lo importante es que todos pongamos de nuestra parte para pasarlo, bueno, lo mejor posible y para que Carlota se recupere también, ¿no? ¿Tú no estás feliz con este viaje, papá? ¿Yo? Sí, yo estoy muy feliz y Carlota también, pero a ti no te veo así, tan contento. Lo que pasa es que estoy un poco cansado, ¿sabes? Por el trabajo, pero no, Rafa, no te preocupes, estoy bien. Yo no le dije nada a Carlota que vimos a Juana. Bueno, porque tú sabes que cuando uno habla de ella, ella se pone mal. Está bien, Rafael. Mejor así. Tú todavía quieres a Juana, ¿verdad? Este trabajito, patrón, es el que menos me gusta. Don Francisco está pinche. No te quejes, que vamos por buen camino. Bueno. Cuando se trata de sacar un estorbo de su camino, patrón, usted cuenta conmigo. No faltaba más. Gracias, Camacho. Mira que estamos por ver cómo se le arruina la vida a una persona sin necesidad de asesinarlo. Eso es matar dos pavos de un tiro, patrón. Mauricio va a tener que responder por estos huesos.
cosas tiene la vida, chico. El hombre va a ir preso. Así que cava, Camacho. Cava y saca los huesos de Francisco de ahí. Pero con cuidado, ¿sí? No lo vaya a desbaratar. Mira que es el arbolito que le vamos a sembrar a Mauricio. ¿Qué frutos más amargos va a dar este arbolito, verdad, patrón? Pero tú no tienes por qué pasar el resto de tu vida con esa responsabilidad. Mi amor, tú no sabes lo que pesa un hijo propio. Ni siquiera sospechas lo que es cargar con el hijo de otro. Mamá, a veces tú eres tan cruel. David, dime una cosa. ¿Esa muchacha está enamorada de ti? Bueno, mamá, ¿qué tiene que ver eso con sus virtudes? Mi amor, es una pregunta fácil de responder. ¿Esa muchacha te quiere tanto como tú a ella? ¿Sí o no? Hola. Pues sí, para mí fue una verdadera sorpresa verte así en ese estado. Yo de verdad que no pensé que tú fueses a reaccionar así. Y yo sé, yo no tenía ningún derecho a estar revisando tus cosas, pero... Ay, Manuel, por favor, yo no lo hice con la intención de averiguar nada, ni de, no sé, invadirte tu espacio para nada. Yo simplemente estaba angustiada, no sabía dónde estabas y... No sé por qué estúpida razón pensé que iba a encontrar una respuesta ahí en tu bolso. Escúchale, Enriqueta, créeme que de verdad lo siento. Yo no debí reaccionar de esa forma. Cosa que yo sé que tú no te mereces, Enriqueta. Ay, ya, Manuel, ya, mira, no te preocupes. Lo importante es que ya pasó y ahora ya vamos a... No, Enriqueta, ya pasó, no ha pasado, está pasando. Y lo importante sí es que nosotros lo hablemos para que logremos rellenar este bache que tenemos en nuestro camino. Y por eso yo necesito pedirte que me perdones, que me disculpes. Y dependiendo de si tú lo haces o no, entonces, bueno, podremos seguir adelante con nuestras metas, con nuestros sueños. Enriqueta, en nombre de este amor grande, este amor infinito que siento por ti, yo te pido que me disculpes esta torrancia, esta grosería, porque mira, si tú no me perdonas, de verdad que yo no me creo capaz de hacerlo. Ay, ya, quédese tranquilo, no se me preocupe tanto, por favor, ya. Yo te disculpo. Mira, ven acá. Escúchame algo ya. Es que, bueno, no ha sido fácil para mí tomar esta decisión en este momento y sobre todo saber que tengo por un lado a mi mamá que no termina de entender por qué lo hice. Bueno, no ha sido fácil, Enriqueta. Para nadie ha sido fácil, de verdad. Hijo, no es bueno quedarse hasta tan tarde, ¿no? Caramba, mi querido padre, si se puede saber, ¿qué haces tú a estas horas por acá? Te estaba esperando. Es que verás, perdí algo que me es muy importante y pensé que mi primogénito querido, el nieto predilecto del abuelo materno, podría tenerlo. Mira, papá, yo sinceramente no sé de qué me estás hablando. Te voy a refrescar la memoria, hijo. Es que perdí la pistola con la cual despaché al esposo de Desiree. ¿No la tendrás tú por casualidad por ahí? Entonces, ¿sí te vas de viaje? Sí, tía, creo que es lo mejor. Yo no sé, no estoy tan segura. Bueno, Juana y yo lo hablamos. Y bueno, tía, después de lo que le pasó a Carlota y a Rafael, y ahora lo de David, han sido demasiadas desgracias juntas. Lo que pasa, mi amor, es que yo creo que todavía faltan muchas más.
Mi amor, cuando una parte del universo conspira para que dos personas estén unidas, la otra parte se encarga para que no lo estén. Tía, usted sabe que yo eso no lo manejo muy bien y me enredo. Yo de lo único que sí estoy seguro es que Juana es la persona más importante en mi vida. Y justamente por eso es que yo no quiero que ocurran más desgracias a mi alrededor ni a las personas que aprecio tampoco. Yo quisiera que mis predicciones fueran falsas. Pero lo que ocurre, mi amor, es que todo eso pasa porque Juana y tú quieren estar juntos y no lo están. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué cosa? Una sombra que acaba de pasar por el jardín. ¿Ha visto la doñita? Ay, como que estaba Mauricio. Usted, señor difunto, calladito, señor Francisco. Porque si no cura, señor Mauricio, va a tener que echármelo al pico. Para que le haga usted compañía. Así que silencio, ya. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está allí? ¿Tú estás seguro de que esa pistola no está en tu oficina? Tan seguro como tú. Mira, vieja, yo no tengo ninguna pistola. Es más, ¿cómo se te metió esa idea tan loca en la cabeza, por favor? Instinto de padre, tal vez. Pero, ¿sabes que para mí ese instinto no es invencible? Se puede anular. Me puedo olvidar de que eres mi hijo. Pero bueno, viejo, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que no me mientas. Que si después yo me entero que tú tenías esa pistola, pues yo no respondo cómo puedo reaccionar. Sí, claro. Bueno, viejo, de todas maneras, no será la primera vez, ¿no crees? No me retes. Si tú tienes esa pistola, devuélvemela. Entrégamela ahora mismo. Mira, viejo, déjame en paz. Yo no tengo nada. Alfredo, escúchame bien. Lo que te estás jugando es mucho más que una pelea con tu padre. Te estás jugando un enemigo. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? Salga, por favor. Mauricio, ten cuidado. Tío, ¿tú estás seguro que viste a alguien afuera? Porque yo no he visto a nadie. Pero claro que sí. Bueno, vi algo así como una sombra pasar. No sé. Entonces voy a salir a echar un vistazo, a ver qué pasó. Yo prefiero que no, porque puede ser muy peligroso. Ya, tengo que estar al interno. Aquí, mira, acá arriba. Ya. Mauricio está empeñado en poner la torta. Y si la pone, le pongo yo un par de balas en la oriente. Le di la vuelta completa al jardín y no vi nada. Bueno, sí. Entonces, pues tal vez me equivoqué. ¿Tú crees? Bueno, mi amor, es que con todo lo que estás pasando, ya yo veo fantasmas hasta donde no los hay. Pues sí, es la verdad. Y la noche está bien espesa, tía. Y sí. Yo creo que por eso no pude ver nada. Claro, tal vez fue un pájaro. O un murciélago. Sí, tal vez. Bueno, pero ya, tranquila, tía, que no hay nada así. Tranquilita. El tiecito sí está lindo. ¿De verdad, Francisquito? Está pudrido usted.
Está bonito el sitio. Mejor que el otro. Más alto. Mejor vista. Flores. Hasta una mata sábila. Ay, don Francisquito. Bueno, ahorita porque es de noche, pero mañana cuando amanezca, va a ver usted cómo usted se va a sentir cerquita del cielo. Don Francisquito. Ya el calmante le está haciendo efecto. Ay, no luches, David. La gracia es que descanses. ¿De qué? No quiero dejarla sola. Está agotado. La tensión lo tiene devastado. Eres muy paciente con él. Lo atiende. Gracias, te lo agradezco. Ay, no, por favor. Usted no sabe la cantidad de cosas que ha hecho su hijo por mí. Es lo mínimo que yo puedo hacer. Menos mal que usted se va a quedar aquí. Bueno, pasar la noche con él porque ya en mi casa me están arrugando la cara, ¿no? Usted sabe cómo es todo. Bueno, usted sabe cómo son las mamás, ¿no? Sí. Somos como tenemos que ser y tú pronto lo vas a saber. Sí. Bueno, dicen que solo se sabe lo que es ser madre cuando se tienen hijos, lógico. Eres tal como David te describió. Él habla mucho de ti, lo sabías, todo el tiempo. Qué pena con usted. No, y con ese empeño que tiene David en reconocer a tu hijo, pues, yo quiero hacerte una pregunta y no quiero ser brusca. ¿El papá de tu hijo lo negó? Y en esta casa las cosas cambiaron desde el mismo momento en que Manuel Ramón salió por esa puerta. Y no solamente eso, es que también en el vecindario todas las cosas cambiaron. ¿O es que tú no te enteraste que en la casa de Petrica, precisamente por haber dos mujeres solas, entraron en la casa a robar? No, ¿ah? Yo no me como ese cuento de Petrica, hazme el favor. Bueno, mija, allá tú. Pero yo no voy a esperar a tener el piojo en la uña para convencerme. Yo, de todos modos, sigo revisando mi patio y, bueno, si es necesario, toda la casa también. Ya, Susana, vos a mí me vas a disculpar, pero mi primana tiene razón. Aquí, en este vecindario, te conoce a vos todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Y quién me va a asegurar a mí que no sean los mismos del vecindario que nos quieran echar una lavativa? Precisamente porque no saben íngrimas y solas. Y bueno, ya, se acabó. ¿Entendido? Se acabó. Yo sigo revisando mi casa. Si ustedes me quieren ayudar, me ayudan. Y si no, pues lo hago yo sola. Bueno, discúlpame si fui un poquito brusca, pero es que yo no entiendo ese empeño de David porque él siempre habló de tener sus hijos, sus hijos propios. ¿Tú me entiendes, no? No, sí, imagínese. ¿A quién no le va a extrañar que un hombre quiera reconocer el hijo de otro? Ah, por favor, yo no quise que sonara de esa manera. No, mire, no se preocupe, de ninguna manera, no se preocupe. Yo nada más quiero decirle que esa idea de David a mí nunca se me ha pasado por la cabeza, ¿sabe? ¿Y sabes por qué? Porque yo no quiero ser responsable a David de nada, mucho menos de mi hijo. No lo quiero hacer porque yo estoy aquí, señora, simplemente porque su hijo ha sido espléndido conmigo. Y lo mínimo que yo puedo hacer es responderle de la misma manera. Bueno, ya me había dicho David que tenías tu carácter. Sí. Qué bueno, entonces no tengo que explicarle nada, ¿verdad? Y quiero decirle, señora, que es carácter y no malcriadez. Y si después de este ataque, de esta explosión, usted no quiere verme al lado de su hijo, pues lo lamento. Se va a tener que aguantar. Porque yo le prometí a David que yo lo iba a ayudar. Yo voy a estar con él hasta que se recupere. Truene, llueve o relampaguee. ¿Le parece? Buenas noches. Yo estoy tratando de estar en paz. La conformidad es una forma de suicidio personal. Perdóname que te diga eso, ¿no? Que sea tan dura, pero así es. Tú siempre tan clara y contundente. Mi amor, es que yo veo que tú quieres matar tus sentimientos, que quieres esconder tu felicidad. Y por otro lado, hay otra persona que lo que quiere es matarte a ti. Y tú sabes muy bien quién es. Tía, por favor, vamos a dejar el tema, ¿sí? Yo no puedo estar culpando a nadie sin ni siquiera tener ningún tipo de pruebas. Pero es que tú tienes que hacer algo, Mauricio. ¿Quién te dice que no lo van a volver a intentar? Bueno, yo lo que he hecho es
Que sea muy claro con Rogelio delante de todos. Así, bueno, tengo suficientes testigos que puedan afirmar mis sospechas contra él. Además de haber puesto la denuncia en la comisaría, ¿no? Sí, claro. Cuando has visto tú que la policía haga algo. Bueno, tía, Salvador es un tipo preocupado. Además, tengo entendido que es un policía honesto. Y cuando le hablé del caso, bueno, se vio muy interesado. Bueno, ojalá, mi amor, ojalá. Yo no puedo vivir todos los días con estos nervios de que te vaya a pasar algo malo. Y tú quedas a cargo de velar y saber de Juana y de David. Cualquier cosa que ellos le pasen o necesiten, me avisas de inmediato, tía. ¡Listo! Ya siempre el arbolito y los problemas. Ahora, Mauricio, a recoger los brutos y derechito para el calabozo. David está vivo y eso es lo más importante. Tenemos que estar optimistas y no tristes. Bueno, sí, si lo vemos así, claro. Hay que verle el lado positivo también. Mira, ahora hay algo importante, ¿no? Tú me pediste que manejara esto bajo perfil, ¿no? Pero, tú sabes, para adelantar un poco las cosas, yo necesito empezar con algunos interrogatorios, ¿no? Claro, 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 supongo. Primero, es tu suegro. Haz lo que tengas que hacer, Salvador. Lo que sea necesario. Gaby, ¿qué anda por ahí? ¿Qué pasó? Bueno, mi amor, verdaderamente, porque a esta hora siempre está colando su café o al menos regando una matica, pero bueno. Ah, no, es que es lo que te estaba diciendo, ¿sabes? Que se nos debe haber pelado un ojo toda la noche. ¿Y eso? Ah, bueno, lo que te estaba contando. Ahí está, tal cual. Dios mío, ¿qué es esto? Ay, yo no entiendo. Bueno, está roncando y todo. Tal cual. Abby, ¿qué? Mamma mía. Ay, qué susto. Ay, Abby, ¿qué haces tú ahí sentada? Ay. Bueno, ¿qué creen ustedes que yo voy a permitir que se meta cualquier sinvergüenza de esos en mi casa? ¡Jamás! ¡Eso nunca! ¿Qué? Mamá, aquí no se metió nadie. Ay. La única que se metió aquí fue tú. Usted que se metió a Guachimana. No me toma nadie. Tú te pasaste aquí toda la noche haciendo guardia, Abby. Sí. No. Sinceramente, te pasaste. No se pasó. Lo que fue que se soy yo, más bien. Entonces, estamos claros. Vamos con todo. Claro, quedamos así, Salvador. Gracias por venir nuevamente. ¿Te acompaño? No se fue. Buena gente ese Salvador. Bueno, mi amor. Ya estamos listos. Nos vamos.